capturar las imágenes. Blanquito, 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 ahí los tres sospechosos. Siempre hay gente que dice que solo los latinos paran y solo los latinos se llevan, pero no, aquí estamos viendo que no es así. Independientemente de la raza, cuando cometes un delito, va para el bote, dice la policía. Esto es en el condado de Gwinnett, en Georgia. Tres anglosajones, tres sujetos estadounidenses de la raza blanca, arrestados en este preciso instante. Por cierto, dos de ellos tienen camisa de seguridad, de agentes de seguridad. Bien raro. Pero les estoy haciendo este Facebook Live porque siempre hay gente que dice que solo los latinos arrestan, que pura latinos, que racismo, que no sé qué. Pero no, fíjate que yo he visto muchos, yo he sido muy testigo muchas veces de cómo personas de todas las etnias son arrestadas. Asiáticos, de hecho acaban de arrestar a varios asiáticos en el 85 por drogas. Y ahora pues le tocó el turno a estos tres blanquitos. Estoy seguro que por no licencia no se los están deteniendo. Blanquitos, blanquitos. Y hay unos detectives ahí antidrogas también, lo conozco. Iban a bordo de una camioneta negra. Todas las pertenencias, las bolsitas que tienen ahí son las pertenencias de los detenidos. Son tres sujetos detenidos, todos blancos, de la raza blanca, dos de ellos tienen camiseta de seguridad y tienen muchos tatuajes en la mano, andan vestidos con, así casualmente, uno con jeans y otro con calzonete, con un short. pusieron la gorrita a los dos. Ya los están metiendo la patrulla, los detenidos. Hoy les tocó su día. En un momento la policía nos va a decir por qué razón los arrestaron. Vámonos para la cárcel, dice. Parece que lo venían siguiendo los oficiales antidrogas. Lleva la policía de Gwinnett. Pero los oficiales antidrogas venían en estas dos camionetas y los venían siguiendo. Así es que le traían ya la pista. Camionetas venían siguiéndolo los detectives y aquí los pararon. Va para el bote, dice.